Claro que sí, es que creo que ya no cabemos en el mismo ring, ya yo no estoy contento con él, ni él está contento con mi presencia. Se ve, desde que voy bajando la pasarela, se ven sus nervios, lo noto muy nervioso, con ganas de atacar. Entonces yo creo que son puntos a mi favor, llevo las de ganar y espero que el día que nos programen esa lucha de máscara contra máscara, llevarme este trofeo a mis vitrinas, como lo he repetido infinidad de veces. Oye, hubo un empate, entonces sería muy buena revancha, una lucha de máscara contra máscara, ¿no? Claro que sí, sería una excelente revancha para sacarnos la espina, ¿no? Tanto él como yo. No supe si nos ganó el tiempo o fue el tiempo que contó el referee, no me di cuenta. Pero creo que nos entregamos al 100 los dos, ¿no? Me dio, le di y pienso que sacamos una excelente lucha. Prácticamente en casos de sus casillas al príncipe de Metal. Estoy logrando hacerlo desatinar, como ustedes se están dando cuenta. No cabe ya en su coraje, su actitud que demuestra arriba del ring. Es la de un novato, ¿no? Pero esa es la idea, acorralarlo, hacer lo que se haga sentir menos. Espíritu Negro, la semana pasada comentaste que te gustaría que tu hijo estuviera como tu second. ¿Ya tuviste alguna confirmación de tu second para esta lucha de máscara contra máscara? Yo estoy más que puesto, él obviamente feliz, ¿no? Imagínate para un joven de 20 años estar acompañando a su padre en el ring de la Arena México. Yo creo que será lo máximo. Estoy esperando la respuesta de los jefes de programación. A ver si me dan el permiso porque a mí me encantaría tenerlo a mi lado. Subiría más confiado. ¡Quítame esta! ¿Se están fijando? ¡Quítame esta! ¡Lo estoy sacando de ¡Quítame sus esta! casillas! ¡Eh! ¡Quítame esta! ¡Quítame esta! ¡Eso que me acabo de hacer! ¡Esto no es de profesionales! ¡No duele! ¿Y ¡Eso no eso? es de profesionales! ¡Y esto que acabas de ¡Estoy hacer! llegando de frente! ¡Y esto que acabas ¡Estoy de hacer! llegando de frente! ¡Estás llegando de ¡Estoy frente! llegando de frente! ¡Estás faltando el respeto ¡Romperme a la los jefes de la máscara! ¡No es de organización! profesionales! ¡Estás faltando el respeto ¡Pero a los ya! jefes de ¡Estoy ansioso! organización! ¡Estoy ansioso por firmar ese contrato! ¡Y demostrarte que soy mucho mejor que tú! ¿Te puedes retirar y me dejas terminar mi entrevista? ¡Ya vete! ¿Te puedes ¡Ya retirar? vete! Estoy en ¡Ya entrevista. vete! ¡Ya vete! Como lo acaban de ver, lo saco de sus casillas. No puede hacer otra cosa. No puede. Es un novato a mi lado. Pero mira, esa máscara va a estar en mis vitrinas. Como lo he dicho, me las va a pagar. Yo me sé comportar como una persona normal. Este cuate está llegando, les está faltando el respeto a ustedes, medios de comunicación. Ahí demuestra que no tiene nada que hacer contra el Espíritu Negro. Nos vemos y esperen esta máscara en mi vitrina.